Vamos a empezar ya en este día, 7:32. Empezamos. Buenos días, mis hermanos. Otro día más a la Academia Bíblica. Gracias por conectarse. Vamos a empezar dando gracias al Señor para esta clase. Amado Señor, queremos darte gracias por esta semana, por este día. Gracias por las bendiciones que tú nos das. Gracias por tu cuidado, por todo lo bueno, Señor, que tú nos entregas. Tu fidelidad es grande para cada uno de nosotros. Tú nos has cuidado, nos has protegido, Señor. A pesar de las dificultades que son difíciles, Señor, tu sustento y tu mano podemos ver. Y gracias porque hemos podido llegar a una semana más de clases. Y en este día queremos pedirte tus bendiciones, que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, que tu entendimiento se haga presente en nuestras mentes y en nuestros corazones. Queremos bendecir de una forma especial a nuestra profesora Diana Marín, para que tú la bendigas con todo su conocimiento y sabiduría que tú le das, Señor, que pueda hoy darnos una palabra refrescante y aprender siempre más de ella como lo hacemos en cada conferencia. Nos ponemos en tus manos en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Gracias, Edianita, por aceptar la invitación a la clase de la Academia Bíblica. Para nosotros es muy importante tener siempre a las profesoras mujeres para que nos compartan los estudios de esas heroínas de la fe que están a lo largo de la palabra. Les voy a presentar a nuestra profesora, Ediana Marín. Ediana Marín tiene un largo historial académico y lo voy a nombrar así rapiditamente. Ella es ingeniera eléctrica, graduada en la Universidad de Pereira y también estudió trabajo social con familias y desarrollo humano en la Universidad de Panamá. Ha hecho una maestría en intervención y asesoría familiar sistémica en la Universidad Politécnica Salesiana aquí del Ecuador. Tiene un diplomado también en consejería. Es conferencista y facilitadora de talleres y seminarios en el área de familiar, desarrollo personal, autoestima y trabajo en equipo. Ella es coordinadora de capacitaciones del Ministerio Vínculos para el Cambio, que trabaja en todas las capacitaciones a nivel de familia. Y no está de más mencionar que es escritora, autora de algunos libros que hemos tenido la dicha y la bendición de leerlos, que es Escuela para Esposos, Escuela para Padres, La Locura de la Infidelidad, Mejor Son Dos que Uno, Un Clavo Saca Otro. No saca otro clavo. Temas muy interesantes. Y al final de la clase les podríamos decir dónde adquirir los libros, cómo comunicarse, porque son libros realmente que nos han bendecido a muchas personas. Entonces te damos la bienvenida, Edianita. El tema para hoy es en heroínas y héroes de la fe de Rahab, de Ra, como dicen. Entonces vamos, Edianita, te damos paso. Bienvenida, gracias por ayudarnos a la Academia Bíblica. Y recuerden, hermanos, que sus preguntas pueden hacerlas en el chat, que yo le estaré siendo intermediaria para que Dianita pueda contestar. Bendiciones, okay. Bienvenida, Dianita. Gracias. Gracias, Doris, por esta invitación y qué alegría estar con todos estos madrugadores. Yo admiro la Academia Bíblica porque madrugan sábado tras sábado. ¡Qué bien! Entonces, quiero entender un poco. Tengo una hora, ¿verdad? Una hora y las preguntas las hacemos al final o cómo vamos a hacer, Doris. Cuando tú prefieras, puedes hacerle en el medio si es que ves conveniente de interrumpir algo, una pausa, un alto o al final, como tú decías. Está bien. Listo, está bien. Bueno, entonces, bienvenidos todos. Me imagino que me han dado la oportunidad de compartir, ¿cierto? Para compartir una presentación. Ya las voy a poner. Y no sé si también me dan la opción de compartir y habilitar grupos. ¿Sabes si tenemos esa opción? Si me nombran coanfitrión, creo que puedo hacer grupos, si me pueden ayudar con eso, para hacerlos trabajar en grupos. Sí, ya estás como
cojos, entonces ya puedes tú también armar mover desde allá. Sí. Ok, bueno, está bien. Entonces, pues, bienvenidos. Vamos a trabajar el día de hoy, pues, la fe de Rahab. Y de verdad que es impresionante esta mujer. Y quiero, pues, empezar trabajando el tema del contexto en el que esta situación o esta historia es narrada en las Escrituras. Y el contexto que tenemos, pues, es el siguiente, ¿no? Es en medio del cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Ese es el contexto, ¿cierto? O sea que han pasado muchos años entre la promesa que Dios le dio a Abraham de que le daría toda la tierra que mirara, que era la tierra de Canaán. Entonces, es en medio de este, por fin se va a cumplir. O sea, están a un paso de lograr pues entrar a la tierra prometida. Y pues para recordar un poquito, ¿verdad? Aquí tenemos Egipto, tenemos, bueno, antes de estar en Egipto, todo empieza con el llamamiento de Abraham. Pues Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Esaú y Jacob, pero Jacob es la rama por la que sigue todo el pueblo de Israel. Jacob tiene 12 hijos. Y pues el menor, se acordarán de la historia de José, que José termina siendo vendido, llevado a Egipto, tiene toda esta época de prosperidad, pero luego viene la hambruna y él lleva a su pueblo a Egipto. Y ahí es donde empieza la época después de que mueren los faraones que son conocidos, etcétera, la esclavitud. Ellos están esclavos en Egipto y inicia el Éxodo, que es la salida de Egipto hacia la tierra prometida. Entonces, mira cuánto ha pasado antes desde la promesa hasta el Éxodo. Y el Éxodo, pues, ocurre aquí, salen de Egipto y hay algo que marca mucho, que es la cruzada del Mar Rojo. Y luego viene, pues, todos estos 40 años en el desierto. Entonces, aquí cruzan el Mar Rojo y ustedes conocen la historia, bueno, por la de eso, por todo lo que pasó en este exilio, perdón, en esta salida de Egipto y no creerle al Señor y las rebeliones, etcétera. Bueno, pues lo que podía demorarse poco tiempo terminó siendo 40 años en el desierto. Así que han pasado esos 40 años en el desierto y ya están por fin entrar a la tierra prometida. Y aquí están. Entonces podemos ver, ¿sí? Si vemos, aquí está Moisés abriendo el Mar Rojo y luego todo este paso por el desierto y todos los acontecimientos que ellos tuvieron que vivir durante ese tiempo. Y aquí finalmente están listos para entrar a tomar Jericó. Mira, aquí está Jericó y claro, ellos entran del lado este del río Jordán. Entonces, ha pasado todo esto y este es el momento ya donde vamos a hacer la lectura bíblica que tiene que ver con lo que pasó. Entonces, vamos a Josué, que es el encargado, ¿verdad?, de llevar al pueblo de Israel y pues ya conquistar Canaán. Pues Moisés no va a pasar, ¿cierto? Moisés no se le fue concedido solamente mirar desde lejos esa tierra prometida. Y Josué es el encargado ahora de pues cumplir con todo esto. Así que este es nuestro contexto, un contexto muy importante, porque es el contexto del cumplimiento de una promesa de parte de Dios. Así que es un acontecimiento bastante importante y ahí es donde hace aparición esta extraña mujer, porque en realidad es algo extraño. Y leamos entonces la lectura que nos corresponde. Esa está en Josué 2. Les animo a tenerla allí en su, ¿verdad? Ténganla abierta en sus celulares o búsquenla en sus Biblias, porque es bueno que además de oírla, pues ustedes sigan la lectura visualmente en sus Biblias para que miremos algunos detalles, ¿cierto? Entonces,
Voy a leer. Es una historia larga, pero yo creo que es muy relevante leerla toda. Luego Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sittim a 2 espías con la siguiente orden. Vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Pero el rey de Jericó se enteró de que 2 espías israelitas habían entrado esa noche en la ciudad para reconocer el país. Así que le envió a Rahab el siguiente mensaje: echa fuera a los hombres que han entrado en tu casa, pues vinieron a espiar nuestro país. Pero la mujer, que ya había escondido a los espías, le respondió al rey: es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran ni dónde venían. Salieron cuando empezó a oscurecer, a la hora de cerrar las puertas de la ciudad, y no sé a dónde se fueron. Vayan tras ellos, tal vez les den alcance. En realidad, la mujer había llevado a los hombres al techo de la casa y los había escondido entre los manojos de lino que allí secaba. Los hombres del rey fueron tras los espías por el camino que lleva a los vados del río Jordán. En cuanto salieron, las puertas de Jericó se cerraron. Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y les dijo: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sihón y Og, al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia, como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mis padres, de mis hermanos y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. Juramos por nuestra vida que la de ustedes no correrá el peligro, contestaron ellos. Si no nos delatas, seremos bondadosos contigo y cumpliremos nuestra promesa cuando el Señor nos entregue este país. Entonces Rahab los bajó por la ventana con una soga, pues la casa donde ella vivía estaba sobre la muralla de la ciudad. Ya les había dicho previamente: huyan rumbo a las montañas para que sus perseguidores no los encuentren. Escóndanse allí por 3 días hasta que ellos regresen. Entonces podrán seguir su camino. Los hombres le dijeron a Rahab: quedaremos libres del juramento que te hemos hecho si cuando conquistáramos la tierra no vemos este cordón rojo atado a la ventana por la que nos bajas. Además, tus padres, tus hermanos y el resto de tu familia deberán estar reunidos en tu casa. Quien salga de la casa en ese momento será responsable de su propia vida y nosotros seremos inocentes. Solo nos haremos responsables de quienes permanezcan en la casa. Si alguien se atreve a ponerle la mano encima, conste que si nos delatas, nosotros quedaremos libres del juramento que nos obligaste a hacer. De acuerdo, respondió Rahab, que sea tal como ustedes han dicho. Luego los despidió. Ellos partieron y ella ató el cordón rojo a la ventana. Los hombres se dirigieron a las montañas y permanecieron allí 3 días hasta que sus perseguidores regresaron a la ciudad. Los habían buscado por todas partes, pero sin éxito. Los hombres emprendieron el regreso, bajando de las montañas, vadearon el río y llegaron a donde estaba Josué, hijo de Nun. Allí le relataron todo lo que les había sucedido. El Señor ha entregado todo el país en nuestras manos. Todos sus habitantes tiemblan de miedo ante nosotros. Bueno, qué historia, ¿verdad? Una historia larga, pero pues llena de muchos detalles, de muchos datos. Y aquí tenemos a esta mujer. Entonces yo quiero, pues para hacerlo un poco más participativo, me gustaría tener la oportunidad de crear grupos. Vamos a ver si me lo permite.
Y si así es, entonces yo quiero que en el grupo en el que usted esté, solamente tiene que aceptar entrar al grupo, grupos pequeños, y que trabajen estas dos preguntas nomás. ¿Qué nos dice el texto sobre Ra? ¿Quién era ella? Y que pensáramos un poco qué cualidades se pueden apreciar de esta mujer en este texto. ¿Quién era? ¿Y qué cualidades ahí, entre líneas, ustedes encuentran de esta mujer? Así que les voy a dar unos 10 minutitos para que trabajen en grupos. Eso voy a ver si me lo permite. Entonces, vamos a ver. No me permite. No me permite. Doris. Sí, tienes que... ¿Qué necesitas hacer? Quiero formar grupos, dividir estas 78 personas en grupos de 4 o de 5. Pero no, o sea, yo sé cuando yo soy la que entro por mi plataforma, pero no sé aquí cómo hago. A ti te dejé como cojos, entonces para que puedas trabajar, entonces no sé qué. Soy coanfitriona. Sí, eres coanfitriona. A ver. Sí, parece que no deja. ¿Esta es una plataforma pagada o no? Sí. Te voy a poner como host a ti. Y vamos a ver si es que así te permite. Sí, porque debería aparecer ahí. ¿Han armado grupos por este medio? No. Ya eres host. Tú eres ahora host también. Ve. Intenta, Dianita. No, qué raro que no me deja. No, me está dejando, qué pena. A ver, más. No, ya sé qué es lo que pasa, no lo vamos a poder hacer porque eso es una orden que se da desde la configuración. No importa, okay. Entonces vamos a seguir. Sí, desde la configuración se programa y ahí las personas podemos armar grupos de 5 y hacerlos hablar solitos. Pero bueno, está bien. Ok, entonces vamos a hacerlo aquí. Así, voy a abrir los micrófonos para que, bueno, no todos, pero quien quiera hablar, a ver, ¿quién me puede decir? Bueno, ya sabemos que es una prostituta, ¿cierto? Yo les voy a abrir los micrófonos, la persona que no quiere hablar puede silenciarle. No los abras todos porque se vuelve un caos. Más bien, quien quiere hablar pide la palabra. Todo el mundo empieza a escucharse todos los ruidos de todos. ¿Alguien quiere hablar de qué cualidades resalta de Rahab? Puede mandar un mensaje al chat para alzar la mano o puede alzar la manito que hay ahí. Están dormidos, a ver. El sábado los tomó dormiditos. A ver, ¿quién se anima? ¿Alguna cualidad de esta mujer que te llame la atención? Yo diría que fue una mujer muy solidaria en la cual hospedó a estos varones que tenían su propósito de ir a escudriñar la tierra prometida. A su vez vemos que tiene un corazón muy, muy sensible ante estas personas. Vemos igualmente que ella es una mujer de fe que confió en las palabras que hablaron estos ángeles a ella, entonces donde hicieron prácticamente un pacto con ella, entonces donde ella se sujetó a las palabras que le dijeron estos ángeles para que no suceda lo que podía pasar en contra de su familia. Bueno, Paola Dávila también estaba. ¿Cómo? Paola, que también quería la palabra. Paolita, a ver, adelante. Gracias, Martín. Bueno, lo que yo puedo rescatar de Rahab es que a pesar de que ella era una mujer realmente vulnerable ante la sociedad por la situación que ella vivía, no le importó y ella fue arriesgada. A pesar de eso, ella mintió, pero ella se aferró a esa fe de lo que ella escuchaba de las personas que
que tuvieron ese testimonio. Entonces ella fue una mujer arriesgada y supo mantenerse en esa fe. Eso es lo que yo puedo rescatar. Ok, arriesgada, generosa, de fe. Patricia Muela. Ahora como te puse como host. Sí, yo lo hago. Ya. Patricia, no te oigo. No. Paola Enríquez y Emilia. Ahí. ¿Me escuchan? Sí, Patricia, pues, dale. Lo que yo puedo rescatar de Rahab es que ella, el temor a morir, le hizo creer en lo que ella había escuchado, de que era un Dios poderoso que salvaba. Entonces ella se aferró a eso, a la vida, donde le dio mucha fe, y por eso es que les ayudó y les hizo prometer a los judíos que por favor, cuando todo esto pase, les salven, porque ella creyó y tuvo miedo en el poder y grandeza del Señor Jesús, de Dios. Y es por eso que ella mantuvo esa promesa, esa fe, esa fidelidad y esa lealtad con los judíos israelitas para poder ella salvar a su familia y ella. Ya, gracias. A ver, una personita más. ¿Quién más quiere compartirnos? Bueno, yo, Dani Rivadeneira. Dale. Bueno, Dios dice que Él nos escoge desde el inicio, desde la formación del mundo, y desde que estamos en el vientre de nuestra madre, nosotros tenemos nuestros propósitos. Y queda súper claro que para cuando Dios quiere cumplir los propósitos, Él no ve nuestra condición de hombres, ni nuestro pasado, ni lo que hemos hecho para cumplir nuestros propósitos, ni si somos hombres y mujeres. Y está súper claro que la toma de Jericó se hizo por una mujer y que tenía una condición de prostituta que era relegada totalmente por la sociedad. Y ella reconoce del poderío de Dios. Entonces, eso creo que también es loable en esta historia, que no importa la condición de mujer en esa situación donde la mujer casi no valía nada, y peor, de prostituta. Y ahora te voy a leer, Dianita, algunos mensajes que han escrito mediante el chat de lo que piensan. Dice que fue valiente, arriesga su vida para ayudar a los israelitas, que deseaba vivir y cuidar a su familia, sin embargo, traicionó a su pueblo. Dicen que era una mujer que cumple su palabra, que ella puso su fe en el Dios de los israelitas, que es una mujer que creyó en el poder de Dios y desarrolló su fe, y que ella demuestra que nadie es insignificante a la vida de Dios. Esos son los comentarios del chat. Ya, muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, gracias por compartir. Se me adelantó esta cosa. Ok. Entonces, gracias. Sí, vamos entonces a entrar a mirar a esta mujer con todo lo que ustedes han dicho, ¿cierto? Solo aclarar que no eran ángeles, sino que eran espías. O sea, no eran los que mandó Josué, simplemente eran dos espías y ella los recibió. Entonces, ¿qué podemos ver entonces de ella? Pues sabemos, como ustedes ya han dicho, una prostituta, ¿sí? Con familia, que vivía en el muro, ¿cierto? Y ese es un detalle que nos da la historia, porque es un lugar estratégico. Tenía hasta una ventana que miraba hacia afuera y parece que vivía como cerca de las puertas. O sea, ella tenía un lugar estratégico donde podía observar y ver muchas cosas. También es un lugar donde primero llegan las noticias, ¿cierto? Así que esta era una mujer como al día, ¿no? No era una mujer apática a todo lo que sucedía alrededor, sino más bien alguien muy enterado, comprometido. ¿Qué le hizo ser prostituta? Pues el pasaje no nos dice, pero la prostitución en los templos era normal en muchos pueblos, ¿cierto? Cananeos, era normal la prostitución en los templos, ¿cierto? Por un tema religioso. Y era bien visto, pero ella no estaba en el templo, ¿cierto? O sea, no era una prostituta del templo, sino que era su oficio,
que seguramente le daba para ganar su vida. Entonces era una mujer vulnerable, una mujer con familia, con padre, con madre, con hermanos. Y este oficio también pues le daba contactos e información. Así que todo esto podemos observar de ella. Ahora, las personas importantes no viven en las murallas, ¿cierto? Ustedes, si han visto todas las historias y películas, pues el centro de la ciudad es el que está más protegido, porque lo primero que atacan son las murallas. Así que ahí en las murallas dice que vivía la gente, pues, más, algunos de los más humildes, también como gente, como los carniceros y los que tenían labores, que llegaban de la puerta y los buscaban. Entonces no era una persona, sí, como era una persona vulnerable, como alguien dijo, ¿cierto? Entonces, frágil, vulnerable, pero también con algunas características. ¿Qué cualidades, además de todas las que ustedes dijeron? Bueno, yo diría que humilde, y una mujer que se puede destacar por su proactividad. O sea, proactividad es cuando yo veo un problema y digo, no digo, bueno, miremos a ver quién hace algo, esperemos a ver qué pasa, ¿cierto? Sino que es alguien que toma, dice, hay algo, ¿a qué se podrá hacer? ¿Qué puedo hacer? Y lo hago, ¿cierto? Entonces, informada de lo que pasaba a su alrededor, recursiva, y muy inteligente, me parece a mí, ¿cierto? Una mujer muy inteligente. Su contexto politeísta su contexto era politeísta. Recuerden que en Canaán, pues, no habían muchos dioses, ¿verdad? Ellos creían en muchos dioses, y uno de esos dioses, pues, era Baal, Acera, entre otros, ¿cierto? Entonces, pero esta mujer, en medio de ese contexto tan politeísta, no le impidió ver que Jehová es el Dios verdadero, y ella lo reconoce como tal, ¿cierto? Lo empieza a reconocer como tal. Entonces, ¿qué pasó con esta mujer? Vamos a ir mirando. Pudo ver las evidencias. O sea, yo creo que ella no es... Ella, imagínense esa situación, un pueblo aterrorizado, porque ya habían, recuerden que habían pasado 40 años desde que estos israelitas salieron de Egipto, así que han pasado muchas cosas, y en 40 años las noticias corren, vuelan y llegan. Así que todos los pueblos se habían enterado de estos grandes acontecimientos que había pasado con el pueblo de Israel. Y ella pudo ver esas evidencias, analizar y concluir. El Mar Muerto abierto, vencieron, además de todas las otras historias en el desierto, todos los milagros, el maná, tantas cosas que pasaron increíbles para que un pueblo sobreviviera en un desierto. Imagínense eso, o sea, solamente sobrevivir 40 años en un desierto, no, una persona ya es un acontecimiento. Pero miles de personas, eso es un milagro. Entonces, la realidad, como ella la describe, están aterrorizados. Todos están muertos de miedo, ¿cierto? Ante lo que está viendo. Dice, este pueblo que viene, tienen un Dios que es increíble todo lo que Él hace, ¿cierto? Y ellos se paralizan, o sea, y así nos los describen, paralizados y con miedo. Pero ella, en medio de eso, ella toma y ve, saca sus conclusiones y dice, este tiene que ser el Dios verdadero, ¿cierto? Ahora, el miedo, pues como digo aquí, se apoderó de todos. Las expresiones en diferentes Biblias, bueno, esta dice aterrorizados, la NBI. Otras, muertos de miedo. No ha quedado aliento alguno en nuestros hombres. Desanimados, sin esperanza. Miren qué interesante esa descripción de esta situación. Y creo que nos recuerda un poco esta pandemia, ¿cierto? Desanimados, sin esperanza, muchos con mucho miedo. Y es que así estaban ellos, ¿cierto? Entonces,
en medio de todo eso, cuando uno experimenta pánico o peligro, cuando uno encuentra que algo va a, que hay un peligro terrible, ¿cierto? Algo malo me va a pasar, pues estas son las tres reacciones normales que estamos acostumbrados a reaccionar. O nos paralizamos, o atacamos, o huimos. O sea, esas son las tres respuestas normales que los seres humanos tenemos ante una situación de peligro. El pueblo todo en Jericó optó por paralizarse. Ellos se paralizaron totalmente, ¿verdad? Y ahí ella está viendo, oye, los hombres están muertos de miedo, aquí nos van a matar. Y ella dijo, oye, pero si ese es el Dios verdadero, Él es el Dios verdadero. ¿Por qué no mejor nos rendimos y decimos este es el Dios verdadero? Yo me imagino, eso no lo dice el texto, pero a lo mejor ese fue el análisis que ella hizo. Pero ustedes creen que le creería a todo el pueblo, no creo, ¿cierto? Más bien se paralizaron y quizás estaban preparándose para atacar, para defenderse en este caso, porque estaban cercados. Entonces, ¿por qué el temor no le llevó a ser a esta mujer como los otros? Porque era lo mismo, ella era parte de Jericó, porque a ella no la paralizó el miedo. Eso es lo interesante de ella, ¿cierto? Y ahí es donde Rahab encuentra otra opción. Y eso es muy lindo, porque ella se sale como del esquema. Rahab encuentra otra opción. ¿Y cuál es? Pues reconocer que Él es el Dios verdadero y se une a Él. ¿Y qué la une? La fe. ¿Y cómo sabemos que fue fe? Pues porque los escritores bíblicos lo reconocen como fe. O sea, nos podemos quedar, ella, su instinto de supervivencia. Bueno, pero si su instinto de supervivencia, muchos otros lo hubieran podido hacer. Pero a ella le reconocen los escritores bíblicos, y vamos a ver más adelante, que fue la fe la que la llevó a ella a tomar esta decisión. Un análisis, un reconocimiento de la situación, de la realidad, y ella dice, Él es el Dios verdadero. Y la expresión que ella usa, porque Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y con esa declaración estaba pasando de una fe politeísta a una fe monoteísta, ¿cierto? Él es el Dios verdadero. Entonces, solo la fe produce esta reacción que es transformar lo malo en algo bueno. Y eso, aquí ya empiezan las enseñanzas, pues, para nosotros, ¿cierto? Que la fe, solo la fe produce esta reacción, que es transformar lo malo en algo bueno, ¿cierto? La desesperanza en esperanza, el miedo en valor, porque ella se arriesga por los espías, ¿cierto? O sea, como vemos, el rey de Jericó se da cuenta, va allá, Y si la descubren con estos hombres ahí, ella muere inmediatamente. Y no solamente muere ella, muere su familia. Entonces, miremos que esta mujer en medio del miedo no se paraliza, sino que ella decide actuar. Entonces, ¿qué hace que nosotros actuemos a pesar del miedo y de la desesperanza? Pues la fe. La fe. Y la fe transforma, la fe es transformadora. La fe abre caminos donde no los vemos. La fe nos da nuevas opciones. La fe ilumina donde solamente podemos ver oscuridad y tristeza y donde parece que aquí no hay solución para nada. Entonces, la parálisis se transforma en una acción. Y decide esconderles y decide tener esa alianza con ellos y buscar, pensar, actuar y logra salvar a toda su familia. Miren lo que esta mujer pues pudo hacer. Solo con, bueno, no solo, con algo poderosísimo, ¿verdad? Que es el hecho de tener fe. Entonces, su fe le ganó un puesto en la historia bíblica, ser nombrada
como mujer de fe. Y vamos a leer entonces Hebreos. Hebreos 11:31. Por favor, búsquenlo ustedes ahí en sus en su Biblia. Hebreos 11:31. Pues en el contexto de que están hablando de la fe, ¿cierto? En Hebreos están hablando la fe de los antiguos y están nombrando la fe de una lista grande de hombres gigantes de fe, como es Abraham, ¿cierto? Como Noé, como Jacob, como José, como Moisés, ¿cierto? Todos ellos están siendo nombrados en una lista enorme. Pero llega el versículo 31 y ¡tac! Ahí meten a una mujer, ¿cierto? Y creo que es la primera mujer nombrada en esta lista. Después nombran a algunas otras mujeres. Pero aquí nombran a Rahab y dice, y por fe, Rahab, la prostituta, no murió junto con los desobedientes, porque ella había recibido amistosamente a los espías de Israel. Entonces, su fe, ¿qué sabía ella que esta acción, verdad, iba a quedar registrada para siempre en la Biblia? Como una mujer de fe, ¿cierto? Se ganó ese puesto. Y Santiago, mire que también la reconoce. Busquemos Santiago 2:25. Y Santiago, que está hablando de la fe, como la fe con obras y la fe sin obras, ella también es nombrada aquí. Lo mismo pasó con Rahab, la prostituta. Dios la aceptó como justa por sus hechos, porque dio alojamiento a los mensajeros y los ayudó a salir por otro camino. Entonces, en resumen, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe está muerta si no va acompañada de hechos. Entonces, aquí nos está mostrando una cara de la fe muy linda. La fe que actúa. Y esa fue la fe de Rahab. La fe de Rahab no era algo solamente de orar o de pedir o de ayunar, sino que era una fe, ¿qué tengo que hacer? Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué puedo hacer en esta situación? Y cuando nosotros empezamos a actuar, Dios empieza a respaldarnos, ¿cierto? Bueno, siempre nos respalda, pero cuando nosotros actuamos en fe, Dios viene y respalda todo lo que estamos haciendo. Entonces, miren qué interesante que tenemos aquí esta mujer que es reconocida por la historia de los judíos como una mujer de fe, ¿cierto? También en Mateo 1, sí, o sea, esto, pues hay muchas discusiones. Si es o no es, pero en Mateo 1, en la genealogía de Jesús, se nombra a Rahab, y todos consideran que es muy posiblemente la misma, ¿cierto? Por las fechas, por las épocas, y también por ese nombre, porque Rahab no es, es un nombre cananeo, no es un nombre hebreo, ¿cierto? Rahab, yo estuve investigando el significado de Rahab, y Rahab tiene una raíz de orgulloso, orgullosa. Mire qué interesante. O sea, en el hebreo, esa raíz viene de orgullo. O sea, ese nombre tan especial, ¿cierto? O sea, una mujer, como habían dicho ustedes, vulnerable, que no sabemos por qué cayó en la prostitución y seguramente que tenía una historia pues dolorosa. Nadie llega a esa vida es de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de mucha tristeza, de muchos abandonos, de muchas críticas, de muchos cuestionamientos. O sea, nadie elige una cosa así porque sí, sino porque hay una historia de mucho sufrimiento. Entonces, pero parece que nada de esos sufrimientos habían como lo doblegado
el espíritu de Rahab. O sea, una mujer que su nombre decía orgullo, con orgullo. Y qué lindo. O sea, cuando leí esa definición, esa raíz en mi diccionario de griego y hebreo, dije, qué maravilla. O sea, realmente hace honor a su nombre. Nada doblegó a esta mujer. Y todavía quedaba orgullo en su vida, como para decir yo valgo y yo tengo que seguir adelante y mi familia vale. Y ningún golpe en la vida, ni humillación, ni dolor, ni sufrimiento me va a dejar tirada en el piso como están todos estos otros muertos del miedo. ¡Qué actitud! ¿No les parece maravilloso? O sea, yo me siento inspirada por esta mujer. ¿Cuántos golpes habrá recibido en la vida y se levanta? Esto podríamos decir como un ejemplo de resiliencia. Entonces, como les digo, en los dos textos donde aparece y se cita literalmente que es Rahab, la prostituta que ayudó a la conquista de Jericó, pues es Hebreos 11:31 y Santiago 2:25. Pero en Mateo 1, en la genealogía, aparece también nombrada esta mujer. Busquemos Mateo 1. A ver, no puse el texto, pero lo voy a encontrar. Mateo. A ver, ¿dónde es que está Rahab? Mateo. Sí, en Mateo 1:5. Muy bien, Mateo 1:5 dice así: Salmón, padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Boz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed, padre de Isaí, e Isaí, padre del rey David. Entonces, si esta Rahab, que es probablemente es la misma por el nombre, por la época, pues no solamente pasó a la historia por ser una mujer de fe, sino que pasó a ser parte de la genealogía del Salvador. ¿No les parece algo maravilloso, grandioso? Entonces aquí tenemos a Salmón y Rahab, que tuvieron su hijo Boz. A Boz, cuando creció, Boz y Ruth, otra extranjera. Y tuvieron a Obed. Entonces, en la familia, en el historial del Salvador, cómo Dios empezó a incluir a gente que no era del pueblo judío. Eso ya nos da un mensaje de inclusión, de amor, de misericordia. Obed, padre de Isaí, ¿cierto? Y Isaí, padre de David, el rey David. Entonces, ¿quién viene a ser Rahab si es la misma? Pues a ver, sería Isaí es el padre, aquí viene, o sea, bueno, pensemos aquí, Obed, no sabemos quién es la madre, pero sería la madre, la abuela, Isaí es la madre, la abuela, la bisabuela, la tatarabuela. O sea, que sería la tatarabuela del rey. Salomón, el rey de David. Miren qué interesante, ¿no les parece maravilloso los caminos misteriosos de Dios? A la bisabuela. Entonces, ¿qué aplicación? Ya vamos yendo entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Podemos decir muchas cosas de parte de Dios también, de los grandiosos misterios de nuestro Dios, de su bondad. Y recuerden que esto está en el contexto de la... Ay, perdón. Espérate, ¿qué pasó acá? Que algo... me entró una llamada. Ok, entonces tenemos varias cosas. Una acerca de Dios y otras acerca de esta mujer. Y aquí tengo algunas aplicaciones para ustedes. Espero que alguna de estas sea útil para su vida. Y una de ellas es que tu futuro no depende de tu pasado. No importa qué haya pasado en tu vida. No importa qué dolores, sufrimientos, qué
decisiones equivocadas que te hayan lastimado, que hayas lastimado a otros. Para Dios nadie es desechable. Y tu futuro no depende de tu pasado. Tu futuro depende de Dios y de tu fe. Dios hace grandes cosas con personas comunes y pecadoras que tienen fe. Y lo repito de nuevo, porque es sanador, porque es esperanzador, ¿no les parece? A mí me llena de alegría, porque así es nuestro Dios. Él no elige solamente aquellos a quienes tienen capacidades o son muy buenos. Que para empezar, no hay uno solo bueno y perfecto, solo Él. Pero Dios hace grandes cosas con personas comunes y pecadoras que tienen fe. Tu fe tiene que llevarte a actuar, ¿cierto? Esa es la otra parte. Aprendemos de Rahab que la fe no solamente es una cosa espiritual, ¿verdad? Bueno, actuar también es espiritual, pero como concebimos a veces la espiritualidad, ir el domingo al culto, orar, leer la Biblia, meditar, si no es, bueno, ¿y ahora qué hago? Dios, ¿qué quieres que yo haga? Tu fe, la fe, como Santiago la entendió, él dijo, por las obras de ella fue justificada, porque tuvo fe. O sea, sus hechos, sus acciones demostraban su fe, ¿cierto? Entonces tu fe tiene que llevarte a actuar. No te paralices aunque tengas miedo. O sea, esa es la otra gran enseñanza que Rahab nos da. Podemos tener miedo. Y ahora creo que cuando yo leía este pasaje dije, parece que están en pandemia, ¿cierto? Porque para muchas personas, claro, para algunos es simplemente estar en casa, reciben su salario, pero para muchos otros es miedo, o sea, no tengo nada, perdí el trabajo, no recibo nada, ¿qué ahora qué hago? Si salgo me muero, me enfermo. Y mucha gente quedó en un estado paralizado por completo. Entonces, en medio de todo esto y ahora que estamos empezando a salir de esta pandemia, creo que Dios nos está también acompañando y nos está hablando, ¿cierto? No nos paralicemos aunque tengamos miedo. Que el miedo no te paralice. Actúa y Dios hará el resto. ¿Qué quiere Dios que hagamos? ¿Cómo vamos a salir adelante de todo esto? ¿Cómo nos unimos para sacar a Ecuador adelante? Dios va a cambiar la desesperanza en esperanza, ¿cierto? Así pasó con esta mujer. Le cambió la desesperanza en esperanza. Y por supuesto, pues también está eso de que no dejemos que los golpes que nos ha dado la vida nos destruya, sino que más bien veamos eso como las oportunidades, ¿verdad? De qué quiere Dios formar en mi vida y cómo mi vida puede ser útil en la mano de Dios. Cuando otros dicen, mi vida, tu vida no vale, no sirves, eres poca cosa, nunca vas a lograr lo que quieres, pues Dios dice todo lo contrario, ¿cierto? Él nos dice, un momento, para mí no hay ninguna vida desechable. Y una vida que decide confiar en mí, es una vida que yo tengo en cuenta y que yo puedo usar. Así que, bueno, vamos a dejar entonces un espacio para no solo preguntas, sino de pronto aportes. Pero aquí esta es nuestra heroína, la fe, y de verdad que sí, fue una heroína. Así que, bueno, Doris, abrimos ese espacio para compartir, para comentar y preguntas o comentarios. ¿Qué les pareció esta mujer? ¿Quieres que te lea los comentarios del chat o vas a abrir? Sí, bueno, léelos y después si hay alguien que quiera, dime. Ya, algunos están diciendo que, nombrando algún versículo de la Biblia que dice que Salomón, padre de Boaz, cuya madre fue Rahab, que está en la NBI. Entonces, eso están dos personas comentando que
dice que la Biblia dice que Salomón engendró a Rahab, de Rahab a Boaz, por lo que sí podría ser un antepasado de esta Rahab. Entonces, están poniendo ahí. De ahí nos dice, están preguntando, Rahab luego no es de los ascendientes de Jesús. Entonces, si está entre una descendiente directa, entonces están un poquito preguntando dentro de la genealogía que se han quedado con ese, esa duda, claro, inquietud. Claro que sí, pues David es del rey David. Soñita, está su micrófono prendido, puede silenciarle, por favor. Ay. Sí, a ver, aclaremos. Lo que quiero que quede muy claro es que solo Hebreos y Santiago reconocen a Rahab, la ligan directamente a este hecho de Jericó, ¿cierto? Mateo la cita y ahí es donde solamente se nombran a cuatro mujeres, literalmente, ¿cierto? O sea, no era normal, o sea, no es muy normal que en una genealogía se nombraran a las mujeres, o sea, la, como alguien dijo, la mujer en esa época valía nada, ¿cierto? O sea, no era tenida en cuenta, no era valorada. Entonces, Mateo incluye a varias mujeres, ¿cierto? Incluye, pues, a Tamar, a Rahab, a Ruth y a Betsabé, ¿sí? Incluye a cuatro mujeres y eso llama mucho la atención, ¿sí? Tamar, pues también, Tamar sí era judía, pero ella tuvo un acto de, para tener un hijo, se hizo pasar por una prostituta. O sea, eso es lo interesante, que cita mujeres que todas eran bastante vulnerables. Solamente podríamos decir que Ruth era ahí como extranjera también, o sea, eso era lo raro, porque Ruth no era judía, ¿sí? Tamar sí. Ruth era extranjera. Rahab sabemos que era una extranjera también por el nombre, porque no era un nombre hebreo. Recuerden que los nombres en esa época no solamente era identidad. Por eso le ponían el nombre a alguien y la marcaban para el resto de su vida. Y es como hoy en día, ¿cierto? O sea, que distinguimos, ah, no, ese apellido es anglosajón. Bueno, pues un poquito así. Rahab no la reconocían como, ese nombre no es judío, ¿cierto? No es israelita. Entonces, en la genealogía quedó Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. Tamar, que era una viuda que tuvo que hacer un acto como de fingir que era una prostituta para quedar embarazada, Rahab, que era también extranjera, Ruth, que era extranjera, y Betsabé, que era la esposa de Urías, con el cual el rey David tuvo un adulterio. Entonces mira, las mujeres que fueron incluidas en la genealogía del rey David. Además que es Salmón, no Salomón. Salmón, padre sí, de Boaz. Sí, no es Salomón, es Salmón. 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 Entonces, por Mateo, al hacer eso, está intencionalmente comunicando algo. Y es la gracia de Dios al incluir mujeres que de dudosa reputación y además algunas extranjeras. Entonces ahí está la gracia de nuestro Dios para incluir a la mujer y reivindicar su valor, porque fueron parte de la genealogía de David. Y si eran parte de la genealogía de David, fueron parte de la genealogía de Jesús, porque Jesús viene del rey David. Entonces la pregunta que hicieron, ¿es entonces parte de la ascendencia de Jesús? Sí. Rahab quedó metida en la historia de la vida de Jesús. No es impresionante, ¿cierto? Entonces, en este libro, mira, porque yo, o sea, este es la concordancia exhaustiva de la Biblia en griego y hebreo, y no es flaquito, vea.
Bueno, si tú buscas aquí, Rahab, a ver, para que no nos queden dudas, porque yo no puedo asegurar, yo no te puedo decir, así era ella. O sea, es complicado. O sea, pregúntenle a Yatensi Bonilla. Es el único que les puede responder eso. Pero sí les puedo decir lo que investigué. Claro. Y lo que investigué es que cuando tú vas aquí a Ra, la encuentras situada, ramera habitante de Jericó. Y está en todos los textos de Josué, ¿cierto? Pero cuando llega a Hebreos, pues también es la misma. En Santiago es la misma. Pero hay una, dice, mujer de Salmón y madre de Boz. De Salmón. Salmón. O sea, dice, también hay una Rahab que es la mujer de Salmón y madre de Boz. Recuerden que Boz se casa ¿con quién? Con Ruth. ¿Cierto? Y abajo de la cita de esto dice, posiblemente el número uno. Y el número uno dice, ramera habitante de Jericó. Y eso nos queda también a nosotros como tarea de investigar y de buscar más de la vida de esta mujer que nos enseña un gran ejemplo, ¿no? Y rápidamente, Dianita, te voy a leer algunos comentarios que nos han hecho a lo largo de tu clase, que dice, esta mujer es un ejemplo de la gracia de Dios en acción. Ella reconoce a Jehová como el Dios de dioses, sabe su poderío y le teme. Nos dicen también, esta historia nos muestra que la situación personal de una persona, la prostitución, no es limitante para que se acerque a un Dios fuerte. Los limitantes lo pone la sociedad. Muy bien. También nos dice que su salvación no tiene como base su carácter o sus méritos, que vivía en una ciudad condenada, que practicaba una profesión condenada y falseó sus acciones, ¿no? También nos dice, Rahab comprendió y entendió por fe que Dios es un Dios verdadero. También, aquí en uno de los comentarios nos dice si nos puedes compartir las diapositivas. Entonces, si es que no, me mandas, claro, por favor. Claro que sí, las hice para ustedes. A mi correo, pues así yo les hago llegar a todos los estudiantes, ¿no? Dice, Rahab es una mujer inteligente viviendo en una sociedad idólatra, decadente, con esperanza de cambió al oír las maravillas del pueblo de Israel y su fe inquebrantable, ¿no? Entonces, mujer valiente y todo eso. Entonces, esos son los comentarios que nos han dejado a lo largo de la clase y ya las preguntas que te hice. Bueno, está bien, sí. Gracias a todos. Creo que por lo menos yo quedé muy inspirada por recordar esta historia que conocía, por supuesto, pero me encantó esta mujer y creo que que recuerda la misma actitud de Jesús ante las mujeres, ¿cierto? Levantándonos, empoderándonos y valorándonos. Así que pues ánimo a todas chicas y a ustedes hombres pues a valorar a las mujeres como Jesús lo hizo. Y sí, aquí tenemos en la clase muchos varones que se han integrado a la academia, muchos jóvenes también. Eso es muy bueno porque se están preparando para un liderazgo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, aportar en la sociedad. Te dicen que fue una hermosa clase, una excelente exposición. Y un comentario que apareció dice que aquello que parece una desventaja, Dios lo aprovecha para mejorar el futuro. Y Edianita, quiero aprovechar para que tú puedas ayudarnos, ¿dónde podemos encontrar tus libros? Explicando, porque hay algunas librerías donde podemos encontrar físicamente a los que les gusta o a los que nos gusta, yo me incluyo, tener libros físicos o leerlo, subrayarlo, pero también tienes la oportunidad de que las personas que quieran comprar en línea y tener su libro digital, también hay esa opción. Yo quiero darte este espacio para que tú nos ayudes, porque es muy importante también desde la perspectiva de la consejería y tú también dictas algunas clases, consejerías para ayuda de la familia. Edianita, ayúdanos con esto también, que algunos hermanos también han estado preguntando por interno sobre tus libros. Sí, bueno,
A ver, los libros se pueden conseguir en la CLC, o sea, la CLC y la librería Realidades, ellos están mandando, por ejemplo, el libro de La locura de la infidelidad, que es un tema para recuperarse y perdonar después de una infidelidad, o este que es El clavo no saca otro clavo para recuperarse después de un divorcio o ruptura amorosa, y todos los otros, ¿cierto? El manual de consejería, ustedes que se están capacitando, pero no lo tengo por aquí, el de mejor son dos que uno. Entonces, esos libros los pueden encontrar en la CLC y en la librería Realidades. Si quieren libros digitales, entonces aquí les estoy compartiendo en Amazon, ¿verdad? Aquí está en Amazon los libros en formato digital. Entonces está La locura de la infidelidad, Superar una ruptura amorosa, que es el mismo de Un clavo no saca otro clavo, pero ahí aparece como con este nombre, Intimidad emocional en el matrimonio, y este es el manual de consejería, que sí es muy bueno para todos los líderes que se están capacitando. Entonces, ahí están los libros y los pueden conseguir en Amazon para los que les gusta leer también en la computadora o en el celular. El resto sí, pues, definitivamente, pues, solamente en la CLC. Y creo que ellos están llevando a domicilio. Eso sería todo, mi querida. Ya, muchas gracias, Serenita. Como pueden ver, mis hermanos expositores de lujo que nos acompañan aquí en la academia, y agradecerte por esa disposición de compartir en este tiempo. Gracias. Yo puedo ser testigo de lo que tus libros y tus consejerías han cambiado la vida. Mi esposo sigue diciendo que tú nos diste el curso prematrimonial. Dice, todo lo que ella nos dio me sirve. Cuando me quiero enojar, ya me acuerdo de Diana. Ah, sí, ese es el libro de Escuela de Esposos. Escuela de Esposos. Que lo tengo acá. Que lo trabajaste con antes del matrimonio, y lo trabajas también en las etapas del matrimonio. O sea, es una herramienta valiosa. Y tú eres una persona de un instrumento de Dios que por medio de tus conocimientos ha ayudado a todos. Por eso les comparto y queremos darte gracias. Ahí nos están compartiendo el número de la librería Realidades. También se le puede buscar. Sí, el 099-5579-649, que deja a domicilio. Te están felicitando. Mil gracias. Clase con bendiciones. Y nos despedimos, mis hermanos. Dándote las gracias, Edianita, por este tiempo. Con mucho gusto. La próxima, recordándoles que la próxima clase estamos con el pastor Víctor Cruz, con la Feria Abraham. Entonces, nos preparamos y seguimos estudiando para la Academia Bíblica.